Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Volvemos con Hearthstone y volvemos con los campos de batalla. En el vídeo anterior creo que he completado lo que es un poco el tutorial y la explicación de este modo, que la verdad que me ha parecido muy divertido. Y ahora vamos a jugar una partidita, a ver qué pasa. Tengo interés, la verdad que son partidas diferentes, son partidas con un aire, no sé, nostálgico. Me ha molado mucho ese rollo de reclutar héroes y demás, es muy diferente, ¿no? Realmente este modo de juego, tengo que decir que me ha llamado muchísimo la atención y gratamente, ¿eh? O sea, vamos a ver qué tal está. Supongo que ahora, claro, aquí nos va a meter con otros jugadores y demás, por tanto esto va a ser ahora el verdadero reto. Ah, ya, puedo elegir aquí al héroe y todo, ¿no? Rama gris. Va, vamos con George, el caído. Escudo divino es bien. Ojo que todavía hay un jugador que no está listo, ¿eh? Aquí nos vamos a pegar ahora contra players. O sea, esto es el verdadero reto. Y probablemente aquí es donde más la líe. Vais a ver cómo faileo nivel God. Así que preparaos para echaros unas risas con George. Un gran hombre listo con su mano dura para dar escudo divino a sus amiguitos. No sé, está guay, está guay. Ahora te pone, un jugador ha sido eliminado por esta la feca. Ojo, aquí empezamos con el primero. ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Aquí hay mucho, ¿eh? Obviamente. Tú te vienes conmigo. Ah, pero esto cuesta oro, tío. ¿Qué manco que soy para haber cogido al héroe este. Vale, primer fail, así de los grandes, no pasa nada. He faileado like a boss. Qué bueno lo del Bob. Voy contigo. En plan, ¡yepa! Reclutamiento. Ya está, no puedo hacer más. Vale, vamos con el combate. Vale. Y esto le da más dos a héroe, que son tres. Ahí está, pum. Ahí está, mejoramos la taberna. Y ya está. Así me quedo. Hay un loco que la ha mejorado a 3, chaval. Toma, piratita. Que me cuenta. Ahí está. Subimos a 3 y ¡boom!
Bien, reclutamiento. Siguiente fase. Ahí estamos. Y vamos a dejarlo así. Ojo, ojo, ¿eh? Al bule Rubis este se lo han cargado. Vale. Toca contra el gatete. Le vamos a meter ahora por lo menos aquí bonitos 8, ¿no? Ah, no, 7. Me calcula mal. 25, bueno. Reclutamiento. Sí, claro, podría vender para pillar esto, ¿no? Tiene que provocar, pero es que los 2-2 me valen más que el otro, creo. Yo creo que así va bien, o sea... A ver... Literalmente ahora el que tiene problemas es Ravening, pero... Voy el primero, ¿eh? O sea, no me han tocado... Ya os digo que me voy a ir luego para atrás, que flipas. O sea, van a empezar a reventar todos a un nivel brutal. Pero bueno, es lo que hay. De momento la taberna lo que iba, tengo al 3. Ahora ya subirla cuesta bastante. Pero bueno. En la próxima puedo tirar a refrescar a ver qué me sale de esbirros. Necesitamos aquí el power up. O tirar una mejorando la tienda y ya está. Y luego a full, no sé, ya veremos. La peña parece que está preparando, ¿eh? A este le han... Uf, a Johnny le han llovido daños por lo que veo. Vale. No sé cómo la estoy manteniendo tanto rato, Bob. Ojo, ojo, aquí ya, madre mía, aquí ya tenemos nivelito. Nivelito del bueno, ahí está. Uf. Lo que os digo, aquí ya me van a venir los piños por todos lados, ¿eh? Ojo, ojo, aquí que hay level. Madre mía, la paliza que me acaba de dar ha sido brutal. Ahí está. Nada, pero me voy a comer mis primeros. Pues eso, guau. Ahí el 4 este es el que se va a notar. Y mira, mira, mira. ¡Boom! 10 daños. Ya no voy el primero, ¿eh? Ya no. Ahí está. Vale. A ver, claro. El tema es que debería de refrescar. Entonces, lo que voy a hacer esta vez es... Voy a coger esto. Y voy a tirarle a refrescar, literalmente. Para el próximo turno tener ahí nada bueno. Es que nada bueno. No ha salido nada bueno, tíos. Pues nada. A ver, viento furioso y escudo divino. Espérate, eso sí que me interesa. Vale, esto lo vamos a vender. Vendo. Compro esto que tiene... Aquí está, el viento furioso para meter ahí golpes rápidos primero y ya está. Sé que no es la mejor opción, pero tío, ahora tenemos la taberna mejorada bastante. A ver qué pasa, porque claro, la peña está... Estamos esperando a ver qué hacen. Este momento 38, miro, lleva una cosa bastante buena. Pero bueno, aquí lo que digo, estamos... He bajado bastante, ¿eh? ¡Buah! Pues nada, chicos. Adiós. ¿Qué ha pasado? El viento furioso está rotísimo, por lo que veo. Buah, me voy a comer aquí, pues, la vida. Nada. Vaya petardazo me está metiendo aquí, ¿eh? Ojo, me va a comer 14. ¡Bum! Me quedo con 16. Estoy ahí a punto de palmar. Voy el último, ¿eh? O sea... Es mal, la cosa va mal, amigo.
Va muy mal. Tengo que reclutar con mucha cabeza. Vale, a ver. ¿Esto qué es? Provocar inflige un daño a todos los esbirros, no. Otorga más 2 a un robot amistoso, no tengo robot. Otorga más 3 puntos de ataque, vale, esto sí. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar esto. Y... no, no puedo hacer nada más. Es que estoy, me he quedado 16, o sea... Lo que digo, ahora el tema es que se enfrenten Blaze contra Miro y que uno de los dos quede debilitadillo, porque si no la cosa va a estar complicadita. Hay que seguir mejorando la taberna. Esto me mola porque realmente es lo que digo, es un modo muy estratégico. Y bueno, de momento solo ha palmado este, que por lo visto le han metido dos y estaría fecado algo, creo, ¿eh? El Bull es Rubis. Pero bueno, aquí estoy yo. Josh aquí está ahora mismo, he bajado, ¿eh? Me he mantenido demasiado tiempo arriba, creo yo. Johnny está con 23, 25, es que estoy a 16, estoy más muerto que muerto. Una barbaridad de daño, sí, claro. Combate. ¿Eh? Ah, esto es el que está cao. Claro, yo no había jugado contra él, ¿no? Ahí 21, boom. Vale. Reclutamiento. Se activan dos veces este turno, descubre alineación. Vale, no, no. Esto, el portero, obviamente. Ahí está. ¡Toma! El monstrenco, chavales. Vale. Tiene más 2 de cuando es bien amistoso. Pierde escudo divino, vale. Provoca de renacer. A ver, yo creo que voy a aumentar la tienda. Y reclutaré a uno. Esto me gusta. Entonces, a ver, esto me lo voy a... lo vamos a vender. Y vamos a comprar esto. Vamos ahí. Y listo. Vale. De momento el tema es que Ravening tiene 16 y yo 16. O sea, aquí la peña ya está con la tienda. Madre mía, la tienda la tienen ya a full, por lo que estoy viendo. Está muy guay este modo, tengo que decirlo, de que engancha, porque, a ver, no voy a ganar obviamente, pero lo que digo, me lo estoy pasando en grande, porque es muy random, o sea, está divertido, es una manera diferente, ¿no?, de jugar a otro juego dentro de Hearthstone, y no sé. Vale. Está top, ¿eh? ¡Ojo! No sé, te hemos quitado un fuerte, pero... tiene renacer, ojo. Ahí está. Vale. Bueno. Algo hemos conseguido pasar al tocho, ojo. 12 que le hacemos, boom, le bajamos a 17. Madre mía, qué partidaza, chaval. Ya, esta no la están tocando, a Revenant. O sea, estamos aquí empatados al final. 37 y no la toca nadie, A ver, el tema es, aquí, de 5 está esto. Tus demás demonios tienen más 2 menos 2, tu héroe es inmune, vale, espérate. A ver, esto lo voy a... pero claro, es que tengo que comprarlo primero, ¿no? Vamos a comprar primero este. Vamos a ver. El tema de esto es que tiene que provocar. Vamos a meterle escudo divino a esto.
Bestia no tengo nada, ¿no? De bestia. A esto se lo podíamos dar. Invocados llenas, pero... yo creo que así está bien. O sea, esta se me puede quedar aquí, supongo. Y luego, pues si hay suerte y sale otro Mal'Ganis, lo pillamos y hacemos ahí el Mega Mal'Ganis rotísimo. A ver qué tal nos sale. Vamos a darle a refrescar ya. Ahí está. No hay Mal'Ganis, ¿no? Vale, pues otro refrescar. Y otro refrescar. ¡Oh! No me da tiempo. Vale. ¡Hala, chaval! Venga, 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 ¿qué es esto? Sí, pero que tiene un 14 y un 34, o sea, ¿qué locura es esta? A ver, a ver, a ver. Vale. Sí, pero el problema es el 17 este, que me puede reventar literalmente la vida, ¿no? Ahí está. Vale, y el 12 queda. Oh. Pues nada, me va a meter aquí de 9. Buena, buena. Me ha dado por todos lados. Pues nada, reclutamiento. A ver, es que claro, me interesa que salga un Mal'Ganis o algo tocho. A ver, si ahora compro esto. No me ha dado tiempo, tío, no me ha dado tiempo. ¡Ah! Y me daba contra el cabo, bueno, por lo menos, vale. Este turno aguanto. Ahí está. Nadie ha caído, sigo yendo el último, ojo. Vale. Necesito otro Mal'Ganis, tío, es que necesito Mal'Ganis. A ver, vamos a subir esto de la tienda de nivel. Vamos a refrescar. No hay Mal'Ganis, tío. Venta la tuya, añade una copia suya a tu mano. Uf, a ver. Vamos a vender esto. Tres demonios, 1-3 con provocar, a ver. Y esto tiene provocar. Tanto, vamos a jugarlo así y ya está. La peña está muy decidida. A ver, estamos yo y Ravening que en las últimas. Aquí el amigo con el nombre que no podré decir está con 12. 15, 17 y bueno, a Blaze le han pegado por fin, ¿eh? O sea, ojo. Le ha metido 20 al tal, a ver, ¿quién ha metido? No, está la cosa... Uf, ha pillado la tienda 6. Yo la tengo en 6, que es el máximo, o sea, de tienda la tenemos a tope, pero... ya veremos aquí, está gente vendiendo, haciendo sus cositas. Está divertido, tengo que decirlo que el modo mola. O sea, está muy guay. Me ha molado sacarme otro Mal'Ganis, ha estado guapísimo, ¿vale? Meter aquí esto tochaco tiene que ser brutal. Pero bueno... aún así está divertido. No sé, decimos vosotros qué os parece. Es que claro, pues, sí, podría meter escudo divino, pero da igual. Aquí la cuestión es que se estampen los bichos en la cara del otro, o sea, no hay más. Tengo aquí un 7-13, un 15-12. Pero claro, es lo que digo, es un modo que al final dices, pues no está tan mal, o sea, está guapillo. Ojo, es muy complicado que obviamente ganar en la primera, pero bueno, aquí ahora parece que me toca contra Johnny, que tiene 15 de vida, ojo. Está seguro que me puede matar y todo, ¿eh? ¿Por Carl? ¿Cómo que por Carl? ¿Esto qué es? ¡Hala! Creo que es que me voy fuera, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo creo que me acabo de ir fuera literal, ¿eh? Ahí está. Adiós, brothers, lo intenté. A ver, ¡pam! 26. Otro que se va fuera. Oh. No ha podido ser. Pero bueno. No te tomes mal. Hay 8 jugadores, pero solo puede ganar uno. Prueba otra vez. Pero si me han dado una paliza, bro. Me han dado una paliza, tío. Mi primer campos de batalla sale mal. Dios. Bueno, ya lo habéis visto, hice el tutorial en el anterior vídeo. En este habéis visto un campo de batalla entero. He manqueado nivel Dios. No siempre se gana y obviamente aquí se ha manqueado. Se ha manqueado mucho. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido verme sufrir hasta el final. Y nada más que decir, el próximo día empezamos otro libro de los héroes, así que yo no me lo perdería. ¡Hasta luego!